tengo una empresa familiar que se llama ALBA, Arte, Ciencia y Naturaleza, donde a través de nuestro trabajo artístico mostramos todas las diversidades de formas, colores, de la naturaleza, de las aves, las mariposas, las orquídeas, no solamente de nuestra región, nuestro entorno, sino del eje cafetero y de Colombia. Yo siempre digo, ¿por qué no hacer llegar a la gente aquí y mostrar la naturaleza en medio de la naturaleza? Pero nos faltaba esa asesoría virtual, o sea, de utilizar esas herramientas digitales, pero no llegaba al cliente, ¿sí? Con el apoyo de la gobernación, del Ministerio TIC, en este momento, pues yo creo que logramos un buen resultado final, que se represente en buenas ventas. Me tocó una vida familiar muy dura desde pequeña y por cosas del destino del Huila, yo fui a dar al Putumayo en plena guerra, cuando la guerra estaba en su punto más tremendo. Y nosotros llegamos al punto de que en medio de esa guerra yo dictaba talleres de manualidades y mi herramienta, mi única arma que manejaba era la pistola de silicona. Esa era la única arma que yo manejaba. A través de este programa de herramientas digitales ya hay resultados, por lo menos gente interesada. Se están abriendo muchos espacios.